Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a poner BitBlock. Voy a entrar a BitBlock con la cuenta del instituto, si me deja. Que yo creo que sí. Si me deja. Y voy a hacer una aplicación que al darle al botón, una aplicación, se mueva el motor, ¿vale? Voy a hacer una carpeta que voy a poner motor. Venga. Nuevo documento, BitBlock Robotics. Si voy muy rápido, me decís para y yo voy más rápido todavía. Muy importante, la placa es esta, la que tiene esto negro y esto blanco aquí, no es la otra, ¿vale? Esta. Ahora voy a poner un botón. ¿En qué número lo pongo? Le voy a poner el botón en el 8. Y el servo, que está aquí, no el servo de rotación continua. El servo lo voy a poner en el 2, ¿vale? Y ahora le voy a decir que al pulsar el botón se activa el servo. Voy a hacer esto y luego lo voy a quitar lo del botón para recibir el mensaje, ¿vale? Venga, he puesto el botón, ¿no? ¿He puesto el botón o no? Sí. Vale. El programa es, si leer botón igual a verdadero, eso es que lo he pulsado. Yo solo que quiero que mueva el servo 90 grados, se espere un poquito y luego lo mueva a 0 grados. Ya está. Lo que voy a hacer al empezar es que, instrucciones iniciales, que mueva el servo a 0 grados, para que esté al principio. Lo que sea cerrado y luego lo abre, se gira y lo abre 90 grados y se gira donde yo conecte el servo. Ya está, digo, ya está. Bueno, si lo conecto es mejor. ¿Dónde he puesto el botón? En el 2, en el 8. El botón en el 8. Y el servo en el 2. El oscuro, el marrón va al negro, ¿vale? ¿Funcionará o no? Yo creo que sí. Compilar. ¿Qué pasa? No era 0,90 a 0, porque no era sentido la duplicada. Sí. Es uno de los fallos comunes. No, o sea, copiar algo, pegarlo y no cambiarlo. A mí me pasa un montón. Otro fallo que me pasa a mí mucho es enviar un correo sin un adjunto, ¿vale? ¿Lo he compilado? Sí. Y ahora lo subo. Está puesto a cero. Ahora va así. Me espero. Ya está. Ahora, os he dicho que esta parte, esto es para que entendáis lo que hace. Ahora, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Lo que tiene que hacer de verdad, esto lo voy a dejar, pero el programa de verdad es este. Si leer botón no es, si Bluetooth de la placa recibir igual a, ¿cómo le he puesto ya el mensaje? Abrir, tiene que ser un texto y yo siempre lo pongo en mayúscula. Entonces es lo que hace, ¿vale? Ya está, ¿es solo eso o solo esta parte? ¿Vale? ¿Algo más que se me escape? No. Solo eso. ¿Es fácil? Sí, pero hay que hacerlo. ¿Vale? Voy a ver algo más. No.
Ya. Hacemos.